Era húmedo, no más era. Una vez más aquí en el pueblo de Queyo 1, provincia de Quillabamba, distrito de la Convención. Hoy día me voy a una catarata. Cielo está totalmente despejado. Por allá arriba se encuentra un cerro que se llama Pabellón, tiene muchas historias. Y por allá también se encuentra una catarata que se encuentra nublado, también tiene una historia. Y espero que les guste el video, y si es así, por favor suscríbete al canal, regálame tu like. Y como pueden ver, las calles de este lugar es así, no hay mucha gente y es tranquilo y hace mucho calor aquí. Así nomás no llegan turistas a este lugar, porque ya que no es muy conocido, no es muy conocido en las redes sociales ni nada. Ahora canchita. Ya llegué al punto de partida. Desde este lugar vamos a caminar hacia la catarata. Por aquí hay un puentecito de madera y por ahí abajo pasa el río, miren. Por allá arriba no sé si aprecian, acá hay una catarata, miren. 1, 2. Hay varias cataratas y creo que vamos a ir a la primera catarata, porque es la primera vez que vengo, entonces no sé, no conozco el lugar. Estamos yendo con personas que conocen, entonces ya les voy a mostrar en el video. La entrada se paga 3 soles y los niños 1,50 sol, pero si son un poquito más grandes ya pagan igual 3 soles la entrada. ¿Sobrado sube, no, Mijael? Tú subes normal, ¿no? Creo que ya estamos llegando al lugar. Bueno, no es muy cansado la caminata. Como les dije, pueden venir descansando. Ya estamos casi a la mitad. Como pueden ver, hay bastante fruta. Y bueno, no puedes recoger las frutas porque no es tuyo, ¿no? Pero si estás a la mano, puedes agarrar un poquito y llevarte. Como pueden ver, hay 1, 2, 3, 4 cataratas. Creo que vamos a ir a la parte de abajo porque para la cima ya no hay camino para subir. Así que vamos a ir solamente al primero. Y como pueden ver, miren la naturaleza. Muy, muy, pero muy bonito. Hay chacra, hay limón, hay cacao, hay varias frutas por aquí. Y también llegan motos, miren, hasta por acá. Llegan las motos. Miren esos cerros imponentes.
miren. Así que ya estamos cruzando el puente. Ya estamos, creo, a... ya estamos cerca ya a la catarata, creo. Miren esas piedras enormes. Miren. Totalmente cansado y pensé que ya estaba por llegar, pero no es así. Estoy cansado, pero la misión es llegar a la catarata y poder mostrarles. Creo que ya hemos llegado. Wow, pero totalmente cansado. Tienes que tener físico para poder llegar hasta aquí, y a mi delante, a mi frente, está la catarata, pero muy hermoso. Miren. Llegamos al lugar y miren todo este paisaje impresionante. Y hay muchas personas aquí dándose un duchazo, y ahorita vamos a ver por la parte de abajo. Por acá hay un túnel donde se encuentra varios preservativos, me dicen. Entonces vamos a ver si es verdad o no. La vuelta está a la catarata, solo que bota la brisa. No sé si en la cámara empaña las gotitas de la brisa. Como pueden ver, miren. Y por esa parte de allá hay un túnel donde hay bastante preservativos, me comentan. Entonces quiero pasar para poder ver. Thank you.
Ahí es el túnel. Acá se meten parejas. Ajá. No, acá hay un metro. ¿Ah? Ahí así, como tres, cuatro veces más. ¿Ah, sí? No, pero ahora se aumentó. ¿Ah? La otra vez que viste, la otra vez. Ya. Yeah. No caía así, ah, bueno. Era así húmedo, no más era. Ya. Yeah. Bien. Yeah. Hasta ahí no hay, ¿no? Sí, hasta ahí no hay. Eso que han hecho pago, creo. No, me parece que está rico. No, pero ahora basta el carro. La otra vez que sí, ¿no? Hasta acá llegar agua. Ah, no. Por aquí vamos a ver, ¿cómo se llama? Chimuco, ¿no? Ahí miren la culebra. Está durmiendo el chimuco. Son tres. ¿Sí? No, no puedo. Por ahí debe estar. No, por allá debe estar. Miren, este es el mirador de Queyo 1 que pueden ver por allá. El mirador, miren. Está corriendo viento. Hay un símbolo de cacao, de naranja y un loro. Y de este lugar se puede ver el pueblo. Como observan, miren. Como pueden ver, el río está ahí. Y dicen que hay bastante peces en el río porque está un poco turbio. Entonces cuando está así turbio hay bastante peces. Y es bueno entrar y pescar, ¿no? Bueno amigos, de esta manera terminamos con el video. Y espero que les haya gustado. Y si es así, por favor, regálame tu like. Suscríbete al canal. Por favor. Y bueno, la catarata estaba muy lindo. Y vale la pena. La entrada está a 3 soles. Puedes traer tu comida. Puedes traer lo que quieras, ¿no? Y puedes comer normal ahí porque no te dicen nada. Eso sí, no puedes acampar porque el lugar es peligroso en la noche. Cuentan que el lugar es encantado y no puedes acampar, ¿no? Y entonces es por eso que la gente no acampa en este lugar. Y bueno, espero que les haya gustado una vez más y conmigo nos estaremos viendo en otro video aquí en Cusco. Por esta vez estoy aquí en la convención Quillabamba, Queyo 1. Y de ahí estaremos en la capital,